Muy buenas, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy AmbitiousZain y nos vamos a encontrar con un temita de actualidad, ¿sí? Pero que también trata de alguna manera con la tercera en discordia dentro de todo lo que se viene hablando últimamente en el mundo de los videojuegos, que tiene que ver con la presentación de todo lo que nos va a ofrecer Xbox Series X y PlayStation 5. ¿Qué rol, qué papel ocupa Nintendo y en este caso Nintendo Switch en todo este lío? La verdad que con todo lo que está sucediendo con las presentaciones de potencia y que tengo disco SSD y que las expansiones del disco y que la refrigeración y tal, no sabemos nada de lo que va a pasar con esta, chiquitita. O no es tan así. Quédate en el vídeo y vamos a discutir un poquito sobre este tema. Vamos allá. AmbitiousZain. Bien, como es de público conocimiento, o al menos en el mundo gamer, ¿sí? No digo que todo el mundo tenga que saber del tema, pero digamos, a nosotros, a los que tenemos consolas y a los que jugamos y nos interesa todo esto, la verdad que hay muchísima información relacionada al nuevo lanzamiento de Microsoft, a su nueva consola, a su nuevo hardware, que es la Xbox Series X. Todo lo que se estuvo hablando realmente va a ser un maquinón, a tal punto de que incluso mucha gente del PC, que nunca tuvo una consola, nunca las tocó ni con un palo, porque históricamente fue usuario de PC. Históricamente el PC siempre, en cuanto a prestaciones, ha sido mejor que las consolas. Las consolas, en definitiva, siempre están capadas. Entonces, claro, un usuario de PC que sabe que puede contar, si tiene dinero, con correr los juegos a unos niveles que una consola nunca va a llegar, con el lanzamiento de Xbox Series X y con las prestaciones que ha mostrado la consola, muchos están pensando en comprarse una consola, incluso hasta por primera vez, ¿sí? Hay que considerar también de que esta nueva consola de Microsoft en particular nos va a dar unas prestaciones estratosféricas a un precio que es muy seguro que no va a ser estratosférico, ¿sí? Es decir, no vamos a tener que pagar el precio que realmente vale la consola. Se está hablando de valores especulativos y todavía no sabemos cuánto va a costar, de alrededor de $600, ¿sí? Aproximadamente, que es una locura para los componentes que trae la consola en sí, ¿sí? Obviamente, en los países como sucede en Argentina, ¿sí? En donde tenemos un dólar tan inestable y donde no sabemos qué va a pasar mañana, no dice $600, es mucho dinero. Pero hablando en términos globales, hay que pensar que una placa de video muy, muy, muy potente puede estar costando unos $1,000 aproximadamente, ¿sí? Incluso un poco más también. Entonces hay que poner en contexto esas cosas y esos valores. Con la presentación posterior de PlayStation 5, lo que tenemos es, bueno, una buena consola que tal vez, en cuanto a prestaciones, no va a llegar a tanto como lo que nos hemos visto en Xbox Series X. Además, con la consola de Microsoft ya conocemos prácticamente la totalidad, ya sabemos cómo es la consola incluso por dentro, las prestaciones, las especificaciones que tiene, los elementos con los cuales está construida, cómo es el sistema de ventilaciones, y sabemos todo de la consola y ya la conocíamos hace un tiempo. De PlayStation 5 todavía no sabemos ni cómo es. Pero con las prestaciones que se dijeron, sabemos que, bueno, va a ser un poquito menor que Xbox Series X, que incluso se habla de que va a estar, en cuanto a prestaciones, más cerca de Xbox One X, inclusive, que de Series X. Pero bueno, esto ya sería otro tema. En definitiva, son dos consolas que van a apostar por la potencia. Entonces, vamos al tema del video en particular. O sea, ¿qué papel cumple Nintendo Switch en todo esto? De un tiempo a esta parte, Nintendo estuvo bastante callada y de hecho muchos usuarios de la consola pedían, incluso a gritos, un Nintendo Direct, algo, como para tener más información sobre la consola. Sentíamos que en el contexto en el que tanto Microsoft como Play se estaban tirando con todo, ¿sí?, entre sí, y había mucha especulación antes de que se presentaran las consolas y tal, veíamos como que Nintendo estaba muy callada, muy quieta, y no hablaba demasiado, no se sabía demasiado, más allá de los lanzamientos que ya se habían, de los cuales ya se habían hablado, ¿sí?, con anterioridad, lanzamientos de juegos como Animal Crossing, que bueno, es muy importante, y otros juegos, algunas remasterizaciones, como por ejemplo la de Xenoblade Chronicles y el Mushu de Persona 5 que va a salir también, en fin. Pero Nintendo muy quieta. Entonces, ¿cuál es el antídoto de Nintendo ante todo esto?
porque vemos que tanto Sony como Microsoft tomaron, digamos, la posta en la escena, están en primer plano totalmente y todo el mundo está hablando de ellos. ¿Cómo Nintendo puede competir con esto? Bueno, Nintendo juega en otra liga hace mucho tiempo, ¿sí? Nintendo dejó de apostar por potencia de hardware hace muchísimo tiempo. En su momento ha sido tope técnico en cuanto a hardware y quiso apostar a eso. Y lamentablemente no le fue bien porque tuvo que competir precisamente con consolas como la primera PlayStation o la segunda PlayStation, que más allá del catálogo que tenía, que era increíble, también siendo técnicamente consolas menores, así hablando en términos técnicos, eran consolas menores, tenían ciertas facilidades como por ejemplo el tema de apostar un nuevo formato con la primera PlayStation que fue el CD, y con la segunda PlayStation que fue el DVD, y lo cual eso les dio como un empuje muchísimo más grande como para también ser de alguna manera un atractivo para nuevos compradores, ¿sí? Como para atraer público. Y además de eso, la facilidad de piratear ambas consolas también ha atraído a mucha gente. Nintendo siempre ha sido históricamente una consola cara y sus juegos también han sido históricamente caros. Había apostado por la potencia, había apostado por lo técnico y gastó muchísimo dinero y se terminó llevando un piñón tremendo porque, claro, toda esa inversión que hizo no se vio remunerada de alguna manera, no se amortizó. A partir de ese momento, Nintendo apuesta a otra cosa totalmente distinta, que es a la jugabilidad y a la, de alguna forma, innovación en el hardware que traía al mercado, con Nintendo Wii, que fue un exitazo, ¿sí? Fue un éxito absoluto. No solamente por el público casual al que apuntó, porque Nintendo Wii, igual convengamos que no era Wii Sports, tenía grandes juegos, juegazos, realmente joyas. Pero claro, obviamente lo que más vendió fue eso. Fue el poder jugar, digamos, con sensor de movimiento y tal. Y fue una innovación en ese momento. Digamos que Nintendo Switch lo que hace es nuevamente volver a traer la innovación. No solamente la consola como medio de diversión, de jugar videojuegos, sino que una nueva forma de jugar videojuegos. Nintendo Switch, ahora que hablamos de potencia y todo esto, estamos hablando de que tiene medio teraflop. Estamos diciendo que las consolas nuevas van a tener 9 en el caso de PlayStation 5 y 12 en el caso de Xbox Series X. Nintendo Switch tiene medio teraflop, ¿sí? Y así todo puede correr juegos first party a 1080, ¿sí? Y muchos de ellos a 60 frames por segundo, ¿sí? Y además traer esta innovación de cambiar entre juego portátil y juego de sobremesa, que esto es impresionante porque puedes cambiar, ya lo sabemos por supuesto, pero es instantáneo el cambio, ¿ok? Después el sistema de consola modular con los Joy-Cons y tal, digamos, muchos elementos innovadores trajo Nintendo en cuanto a jugabilidad y eso es lo que le da la diferenciación respecto a la potencia con la cual se presentan el resto de las consolas, ¿sí? Bueno, Xbox, Microsoft, además de potencia, también la diferenciación son los excelentes servicios que brinda. Y la retrocompatibilidad. Xbox Series X va a ser retrocompatible desde la primera Xbox, la Xbox 360 y la Xbox One. Eso también es un factor diferenciador, ¿sí? Con respecto a Play 5, aparentemente va a ser solo compatible con Play 4 y con algunos juegos nada más. Vamos a ver esto si se amplía, habrá que esperar. Pero claro, o sea, Nintendo compite desde la innovación en primer momento, que ya la conocemos porque ya está instalada la consola. ¿Qué más tiene? ¿Qué debería ser? Algo que Nintendo tuvo toda la vida, que son sus videojuegos first party, ¿sí? Nintendo no va a defraudar nunca con sus exclusivos. Nosotros sabemos que los exclusivos de Nintendo, sea el que sea, es sinónimo de calidad, ¿sí? Y a su vez, Nintendo nunca va a dar sus juegos ni siquiera para que salgan en PC. Entonces, vos no vas a ver nunca un Zelda en PC. Si querés jugar a Zelda, tenés que comprarte una consola de Nintendo. Es así. Si querés jugar un juego como Zelda Breath of the Wild, ¿sí? Necesitas una Nintendo Switch, o en tal caso una Nintendo Wii U, pero por el valor por la que puedes conseguir ahora mismo una Nintendo Wii U, directamente te compras una Switch, te va a salir lo mismo, ¿sí? Zelda Breath of the Wild, un juego enorme, que la Nintendo Switch lo mueve con medio teraflop de potencia, ¿sí?
y el nivel de físicas que tiene ese juego es impresionante. Cuando hablamos de rendimiento y hablamos de potencia, las cosas que más consumen por lo general son los sistemas de partículas y son las físicas. La iluminación, ¿sí? Eso es lo que más consumen en un juego, realmente. Lo que más cuesta mover. Más allá del realismo y lo que sea, lo que más cuesta, o sea, que se le vean más arrugas o menos, ¿sí? Es algo obviamente que está muy bien, pero las cosas que más consumen en términos de video son esos efectos. Y si ustedes juegan a Zelda Breath of the Wild, por más que la estética sea estética de como más de dibujo, ¿sí? Como cel shading y tal, lo cierto es que las físicas del juego son impecables. Los efectos que tiene el juego son impecables. Las cosas que vos podés hacer en ese juego son impecables también. Esto de algún modo se puede retrotraer a lo que sucedía con Metal Gear. A mí particularmente me pasaba con la saga Metal Gear, hasta el Metal Gear 3, 4 si se quiere, es que uno tenía que pensar de jugar diferente a lo que jugaba con cualquier otro juego, ¿sí? Uno sabía que con Metal Gear el personaje podía hacer otras cosas que en otros juegos no se podía hacer. Por ejemplo, mecánicas como la de fumar en determinadas zonas, ¿sí? Para que el humo revele los rayos láser de una zona determinada. Por poner un ejemplo, ¿sí? La mecánica de comer y que si comías mucho, Snake se vomitaba y cosas así por el estilo. Un montón de mecánicas que en otros juegos no estaban, ¿sí? Y que en eso, por supuesto, está la mano del desarrollador, del diseñador, del creador. Otro antídoto que puede tener Nintendo precisamente es ese. Es que los desarrolladores, los creadores de juegos de Nintendo First Party, tienen otra cabeza, tienen otra forma de ver las cosas, tienen otra forma de hacer videojuegos, ¿sí? Y se puede ver, bueno, en Zelda Breath of the Wild, por ejemplo, en donde sabemos que sí, podemos ir con el personaje, hacer las cosas básicas, pero también investigando, podemos hacer muchísimas otras cosas más que tienen que ver incluso hasta cuestiones de saber de física, como por ejemplo, no sé, quemar la hierba y utilizar el aire que sube por la combustión como para saltar encima, utilizar la parabela y que nos sirva de impulso para volar. Por poner un ejemplo, ¿sí? O utilizar la inercia de una caída, ¿sí? En una zona que vaya en desnivel, como para saltar, ponernos el escudo bajo los pies y utilizarlo como para ir surfeando por esa zona y bajar más rápido, ¿sí? O llegar a una zona en la que nos sirva de trampolín como para saltar a otra zona, desde la cual nos podemos suspender en el aire, tirar una flecha de fuego a un explosivo que haga mierda todos los colocs, no me acuerdo, los bokoblins que están ahí. O sea, se entiende, o sea, es pensar formas diferentes de jugar o de hacer o resolver una misma cosa. Y en eso es importantísima la cabeza de los creadores para llevar a cabo un videojuego. Y ahí podemos ver cómo Nintendo Switch lo puede hacer, inclusive siendo por muy lejos ahora mismo la consola menos potente de la generación actual y de la que va a venir. Sí, la que va a venir, por supuesto, muchísimo más. La potencia es importante. Me gustaría saber tu opinión en relación a esto. O sea, ¿la potencia es necesaria? O sea, ¿es buena tanta potencia? ¿Es bueno también darle tanta importancia a la potencia? ¿Qué preferimos en los videojuegos? ¿Tener buenos gráficos? ¿Jugabilidad? ¿Que sean divertidos? ¿A qué le prestás vos atención a la hora de comprarte un videojuego? ¿Sí? Me gustaría que todo esto me lo dejes en los comentarios. Y ya que estás por ahí en la zona de comentarios, te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita, que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal. Así que por favor te pido, suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí. And be souls. Si los desarrolladores trabajan bien con las arquitecturas y con el hardware y con los kits de desarrollo que tienen, le van a sacar provecho. Ahora, ahí también está, digamos, la creatividad de cada uno. Fíjense también el buen hacer de los desarrolladores, puesto que estos mismos que crearon The Witcher 3 sacaron ese juego impresionante en Nintendo Switch, que es una maravilla, y que cuando salió, obviamente, que uno decía, bueno, tiene limitaciones técnicas respecto a las versiones de las otras consolas. Pero no solo eso, sino que sacaron un parche que lo mejoraron. O sea, mejoraron todavía el juego. The Witcher 3, que fue el portento gráfico de la generación, sacaron The Witcher 3 en Nintendo Switch. ¿Sí? Entonces, ahí es donde digo, ¿la potencia es importante? Sí.
pero también es lo que van a hacer con esa potencia. Si nos van a traer remakes de juegos pasados, no tiene mucho sentido. Se va a ver más lindo, por supuesto, y se va a jugar, digamos, en términos audiovisuales va a ser más bello, va a ser más inmersivo, todo lo que ustedes quieran con el ray tracing y tal, todo lo que ustedes quieran. Pero de todo lo que vos podés, los mundos que vos podés crear con la potencia que te están ofreciendo, ¿qué tanto podés llegar a hacer? Y ahí el límite no es la consola, porque ya estamos viendo Xbox One X, el límite no es la consola. El límite van a ser los desarrolladores, los diseñadores, los creativos. Sí, el límite van a ser ellos, básicamente. Y en Nintendo lo que sucede es que pareciera que sus creativos no tienen límite en ese sentido. Como que siempre encuentran una vuelta de tuerca. ¿Sí? Siempre pueden dar algo más. Siempre hay algo con lo que sorprendernos. De hecho, Animal Crossing fue un exitazo total. Desde el primer momento que salió, un juego esperadísimo. Y vos decís, Animal Crossing, ese juego, no sé qué, como para nenes o lo que sea. Pero, digo, mucha gente piensa eso. Y sin embargo, lo que pasa con Nintendo es que sus videojuegos son lo que debe ser cualquier videojuego, y es ser entretenidos, ser divertidos. ¿Por qué jugamos videojuegos? Para entretenernos, para divertirnos. No jugamos videojuegos para ver una película, no jugamos videojuegos por guiones, no jugamos videojuegos por gráficos, ¿sí? Jugamos videojuegos porque nos divierte. Y los videojuegos de Nintendo son divertidos. Y eso es lo importante en un videojuego. Nintendo tiene eso como antídoto. Es su mística, su capacidad creativa, la capacidad que tienen sus desarrolladores para crear juegos first party que no decepcionan. La capacidad de tener, además, el apoyo actualmente de las third party. Vamos a ver cómo va a ser con el lanzamiento de la siguiente generación, porque ya los juegos van a desarrollarse con otra cabeza, pensando en consolas muchísimo más potentes, y vamos a ver qué apoyo le van a Nintendo Switch las third party. Pero sacando eso de tema, Nintendo tiene sus propios juegos. Y Nintendo, con el éxito que tuvo Nintendo Switch y agarrándose de esa ola, puede sobrevivir ahora mismo con sus propios juegos y con apoyo de algunas third parties, tranquilamente. Pero Nintendo todavía tiene mucho para mostrar en cuanto a juegos propios. Muchos lanzamientos que todavía, o sea, que se han prometido y que todavía no sabemos demasiado. Sin ir más lejos, el nuevo Metroid, el nuevo Bayonetta. Particularmente estoy esperando Shin Megami Tensei 5, que, bueno, No More Heroes 3. Digo, tenemos muchísimos lanzamientos, ¿sí? Y más que ahora, bueno, no los estoy nombrando, pero muchísimos lanzamientos que Nintendo la pueden. Algún Ethrian Odyssey, por ejemplo, ¿sí? La saga Pikmin, ¿sí? Por poner algunos ejemplos de sagas que quedaron un poquito ahí, que Nintendo las tiene, que el último Pikmin salió para 3DS. Bueno, o sea, es. Tiene eso, el antídoto de Nintendo para la potencia y para todo eso es que ya lo tiene, y son sus juegos, básicamente. Que las consolas nuevas todavía no sabemos demasiado en cuanto a qué juegos nos van a ofrecer. Entonces Nintendo pudo utilizarse de eso, de la falta de información respecto a eso, como para decir, bueno, miren, no sabemos nada de los juegos de la siguiente generación, pero con Nintendo Switch te ofrezco esto, 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 esto y esto. Zelda Breath of the Wild 2, que ya fue anunciado, no tenemos fecha, pero sabemos que está en desarrollo. Ni más ni menos. Creo que era un poquito, quedó claro básicamente de lo que quería hablar en este video. Dejo también abierto al debate, porque esto es más que nada una idea que se me fue ocurriendo, pensamientos que fui teniendo con todo lo que se fue mostrando, tanto de Xbox Series X como de Play 5. Y también la idea es dejar un poquito abierto al debate, a ver de, bueno, ¿qué pensamos? Porque sí, estamos hablando muchísimo de estas dos consolas que se van a lanzar, pero tenemos una de generación actual que bueno, que está ahí. Está ahí, que tiene mucho para brindarnos también, pero bueno, que no quede atrás. Y, digamos, y en ese sentido, Nintendo también tiene mucho por hacer y de saber, de algún modo, utilizar sus herramientas como para entender de que no pasa todo por la potencia, creo que esto Nintendo lo sabe, pero que también necesitamos más voz de parte de la compañía, ¿no? Necesitamos ver un poquito más qué es lo que tiene para mostrar, necesitamos más comunicación, sobre todo ahora que no va a haber E3. Que nos dejen con el culo torcido en cuanto a lanzamientos de juegos. Nintendo ahora mismo necesita juegos. Ese es el antídoto. Buenos juegos, ¿eh? Ese es el antídoto para todo lo que se está hablando ahora mismo con respecto a las otras compañías, para que Nintendo la siga peleando en otra liga totalmente distinta. Nintendo juega en otra liga, eso ya lo sabemos desde hace rato.
Pero así se mantiene. Su modelo de negocio es diferente, es distinto, apuesta a la innovación y apuesta a sus juegos. Eso ya lo sabemos. Decime si estás de acuerdo con esto. Califica el vídeo con like o dislike. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. Y suscríbete, por supuesto, si no lo estás, para más contenido. Nos vemos con mucho más aquí en AmbiSouls. Soy AmbiSign y hasta otra. Chao.